Aló, pana, ¿cómo estás? Hola, hola Carlitos. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás aquí, pues, hermano? Saludándote. Hermano, aquí el tema es vaca, hermano. Vaca es miserable. Tú sabes que siempre fue miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Pero al final yo no sé, o sea, yo no sé vaca quién está respondiendo este rato, pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la República, Carajo, no me digas. ¿no? Sí. Se la Oye. has visto, y como él maneja esos temas y el hermano maneja los del tema electoral, entonces ellos tienen una fuerte presencia ahí, pero definitivamente tenemos que bajarle no nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año. Perfecto. Oye, dime una cosa, el documento lo tengo listo allá, ¿no? Ok, procedo, porque ya el otro ya no existe. ¿Te acuerdas el que se mandó donde la amiga? No, ese ya no existe. Ok, Ya no existe. y el que estaba en la contra también ya no hay. No, ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Ya no Ya, hay pero yo ese. tengo todo porque yo tengo recepción, yo tengo todo, pues. Ya, perfecto. Él en realidad el único apoyo que tenía era el de, podríamos que decir, el de este Guzmán. También Correcto. por ahí estaban haciendo algún vínculo con. Ahí estaban haciendo algún vínculo con el actual presidente, pero definitivamente ellos, ese es el único vínculo que tienen, pero Vaca es un peligro, o sea, Vaca simplemente no, él va a jugar su Sí. parte, y además él está jugando a toda una estructura de corrupción con los hermanos. Entonces, no Pepe. es. Pero mire este caso que acaban de sacar, hermano, que yo saqué los indicios penales en el tema que acaban de... La fiscalía no acusa ni al constructor, ni a Wole Parson, ni a Bravo, ni a Alex Bravo y a cuatro más. Lo deja solo a Capaya y Capaya, el juez tuvo que eliminarlo porque ya no tuvo, pues, el contratista, ya no hay otros elementos que él tenía que responder. Entonces, imagínate tú, desvinculan a toda la mafia que cobró el dinero y lo dejaban solito a Capaya con el fin de que sabían perfectamente que el juez tenía que archivar, pues. Claro, no, es evidente que ellos, incluso con el propio Oderle, parece que ellos han llegado a una negociación. Pero total, Pepe, cuando ese tipo hace el testimonio anticipado. Mira lo que habla, viejo. Sí. Mire, ese man lo prepararon totalmente, viejo. Y solo le pregunta, y Rafael Correa habló con usted, ¿tiene que ver algo? No, 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 es nada que ver, nada que ver. De acuerdo, de acuerdo. Date Entonces, cuenta. Carlos, tú me das coordenadas, ¿Ya? yo mando una persona mía de las Bravas Ya. y eso a procesar eso. Obviamente lo mando. Escúchame un ratito, Pepe. Sabes que a mí se me facilita. ¿Te acuerdas el chiquito? Él te va a entregar todo. Ya. Podrías indicarle cómo y él va inmediatamente donde me digan ustedes. Y eso puede ser cuando, el día mismo. Inmediatamente, en Ya. 1 hora, 2 horas. Tú ya lo conoces y todo, pues, hermano. Ya, sí, estamos claros en eso, estamos en Ya, eso. ok. Ojo, te acabo de decir que tengo un compromiso conmigo, contigo. Sí. Yo al único que ya a esta altura del partido me vale verga lo que le pase a Neme, hermano. Yo el domingo estoy allá, nos tomamos un Sí. café y no te olvides de mi cita médica, esa huevada, No, loco. no, ya está listo. Pepito, un abrazo fuerte, pana, ¿ya? Un abrazo, chao, hermano, chao, Chao, chao. chao. Ok.